Muñeca llamante de rubí. Bueno, déjenles digo que para la gente mi tono más su mejor arma que es presumir y presumir con puras mentiras. Como por ejemplo la nueva Panini, levantándose cuello, que ay que yo contraté esa 80 de seguridad para la fiesta de Wendy, es una vil mentira. Cuando tú tienes un evento grande, tú vas, pides seguridad ahí mismo en el pueblo donde se va a realizar el evento y te lo otorgan gratis. Les digo porque en la fiesta de mi hija del 2004 yo le hice una fiesta muy grande y todos los elementos de ahí de Michoacán me los dieron gratis. Claro que si tú quieres darle por un refresco ya depende de ti, pero no te cobran nada, es el deber de ellos. A mí me pusieron como, no recuerdo la verdad, si 100 personas para cubrir el evento, pero te lo dan gratis. Que no venga a querer meterlo bobo y lo tonto a la gente y a quererse levantar el cuello, ay no, que yo hice, que yo pagué. Es mentira. En cualquier evento que tú hagas en México, para las personas que no saben, les dices y ellos, es el deber de ellos, te ponen toda la seguridad para cubrir un evento cuando es algo importante y no te cobran, y obvio que no te cobran nada, ¿sí me entienden? Entonces para la gente que no sabe, pues fácilmente les mete lo tonto, lo bobo, y todo el tiempo, como es mitónoma, pues es el arma que ella usa con sus mentiras, exagerando todo. Para aquellas personas que no la conocen, y uno que la conoce, uno sabe que es tan mentirosa. Yo no sé qué le da con contar tantas mentiras y que después la descubran y la verdad la gente se ría, se burle de ella y por la verdad caiga en una ridícula muy grande y que todo el mundo se ande burlando de ella. Ay no, qué pena, la mera verdad, que ni siquiera sepa decir las cosas como debe de ser y como son, porque siempre al mentiroso, pues otra gente más inteligente, pues le descubre las mentiras y ahí es donde la gente se burla de ella. Ay no, qué horror de Francia, la mera verdad. Qué horror. Hello, bueno, hoy lunes, déjenles digo que me levanté con unas ganas a las 5 de la mañana, yo ya despierta, ya me he hecho un baño bien fresca, bien rico para irme a hacer ejercicio. La mera verdad, déjenles digo una cosa, yo no tomo refresco para nada, pero ayer no sé por qué me dio por tomarme una Diet Coke. Y déjenles digo una cosa, no me podía poner la cinturilla para que vean lo malo que es una Diet Coke y chiquita me la tomé. Wow, me siento súper mal. La mera verdad, lo que retiene, cómo es que el azúcar nos hace tanto daño, cómo es que el azúcar nos inflama demasiado. La gente que no trae una cinturilla, obvio que no se da cuenta, pero yo que la traigo puesta, al minuto me di cuenta que esa Diet Coke me hizo un daño exagerado. Por eso les digo, tengan cuidado con lo que comen y con lo que toman, que es muy importante. Bueno, yo lista. Ese es el perfume que yo uso. Huele riquísimo. Por eso les digo que es muy importante lo que uno come y lo que uno toma. La mera verdad, wow, yo me siento súper, súper mal. Ahorita me voy a hacer un batido de pura sábila con espinacas y apio y manzana verde para limpiar mi estómago. Porque la verdad, me siento aquí como una bola en el estómago con esa Diet Coke que me tomé. Bueno, déjenles digo que ya me voy a perfumar. Bien rico, toda la cabeza. Me encanta oler bonito. Ay, no, hay gente que va al gym y de verdad, en serio, sientes que parece que no se bañaron por una semana. Traen ese aroma que no lo aguantas. No hay cosa más bella y más bonita, y va a hablar siempre bien de ti, que tú huelas a rico. A mí me encanta que me digan, oh, wow, pero qué perfume traes, qué rico hueles. Y este perfume me encanta, va conmigo. O sea, a mí siempre me encanta, la limpieza es muy importante. Que huelas bonito, que tengas un buen aliento, todo eso va con uno. Qué rico. Bueno, ya sabes, si quieres ponerte en forma, empieza por lo más importante. Deja las harinas, deja las azúcares, porque eso, déjenles decir una cosa, ustedes no saben cómo es que les inflama el estómago comiendo ese tipo de cosas. Pero qué tal, qué tal si te tomas un batido rico de espinacas con apio, manzana verde, pepino y cúrcuma. La cúrcuma es buenísima, yo compro por paquetes de cúrcuma y eso es lo que me voy a hacer ahora, un rico batido para empezar mi día. Y qué tal también si te lo tomas de noche, uf, te limpias todo tu estómago. No hay cosa más buena y más mejor que tú tengas el colon limpio 100%. Porque déjenles decir una cosa, aunque no ustedes no me van a creer. Hay personas que retienen hasta 40, 50 libras de excremento.
Y después, aunque te laves la boca mil veces, te sale larva por todo el cuerpo. Por eso es importante estar limpiecita. Bueno, salud con este batido rico que me voy a tomar, muy nutritivo. Si ustedes supieran lo rico que es y lo nutritivo que es y el beneficio que tiene este rico batido verde de espinacas con apio, manzana verde. Y le puse también, le puse cúrcuma y le puse sábila. No. Con eso tienes para limpiar totalmente tu estómago y que quedes limpia 100%. Así es que salud, temprano, ya me voy a hacer ejercicio, pero eso sí, con un rico batido verde para que me limpie totalmente el colon. 100%, buenísimo.